Hola, bienvenidos a TotoWindy. Si has llegado hasta este vídeo es porque te gustaría saber cómo quitar el modo kiosco en Batocera. Bueno, antes que nada, ¿qué es esto del modo kiosco? Pues el modo kiosco se podría decir que es un modo habilitado para niños en la cual se esconden muchas de las opciones de la interfaz, que como todos sabéis, estas plataformas de juego tienen bastantes opciones a nivel de usuario. Entonces, si lo usamos como plataforma de juegos para niños, pues probable que toque alguna opción que no deba y se nos desconfigure todo. Entonces, es probable que o bien hayas activado el modo kiosco sin darte cuenta o simplemente que lo hayas activado para un niño y lo quieras volver a desactivar. En este vídeo aprenderás fácil cómo se hace y rápido. Bueno, aquí en la descripción de este vídeo te voy a dejar un enlace hacia mi página web donde te explico paso a paso cómo se activa y cómo se desactiva lo que sería el modo kiosco. Pero bueno, vamos a verlo para que veáis de manera gráfica cómo se hace. Yo aquí tengo Batocera en mi disco duro y vamos a ver cómo funcionaría el modo kiosco y cómo se desactiva. Bueno, como podéis ver, esta sería la interfaz de Batocera. Lo tengo en el PC y para ver las opciones tengo que darle a F1 y me sale esto. Esto es la interfaz completa, no es el modo kiosco, es la interfaz completa. Si yo quiero poner el modo kiosco, tendremos que darle aquí donde dice opciones de interfaz y aquí donde pone modo interfaz por defecto está en completo. Si le damos, pone modo completo o modo kiosco. Le damos a modo kiosco. ¿Vale? Y ya está. Y le damos aquí a volver. Nos dirá, oye, que se va a aplicar este modo, que se va a ocultar algunas opciones del sistema. ¿Quieres proceder? Y le damos así. He hecho este vídeo porque yo no estoy muy familiarizado con Batocera y sin querer activé el modo kiosco y me costó la misma vida encontrar cómo se podía desactivar, porque es que te esconde las opciones. Bueno, le damos aquí, así. Y ahora, si le damos a F1 o al botón del mando de acceso rápido, veremos que ya las únicas opciones que tenemos son opciones de sonido. Esto sería el modo kiosco, que es un modo para niños. Bueno, pues, ¿cómo se puede quitar el modo kiosco? Pues es muy sencillo. Vamos a darle a salir y tenemos que entrar en lo que serían las carpetas internas de Batocera. En concreto, debemos de entrar donde está Emulation Station. Entramos aquí y ahora aquí hay un archivo que creo que es este, setting. Le damos botón derecho del ratón y le damos a editar con cualquier herramienta. Puede ser bloc de notas o Notepad++. Le damos aquí y se abrirá este archivo. Como veis, nos fijamos aquí en la última opción donde pone UI mode, que es el modo de la interfaz y está en kiosco, pues tan solo tenemos que quitar kiosco y poner full. Guardamos y ahora volvemos a abrir Batocera y si le damos F1 o al botón del mando del acceso directo para entrar en las opciones, veremos que ya tenemos otra vez las opciones de interfaz completas, ¿ves? Y listo, no hay más. Espero que os haya gustado este sencillo vídeo porque más sencillo no puede ser. Que le deis a me gusta, que lo compartáis y nada, recordad suscribirse a TutoWin10 y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. ¡Hasta luego!